¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos. Estamos continuando nuestro estudio bíblico acerca de la educación. Y en esta ocasión vamos a estudiar la educación y el tema central de la Biblia, la redención. Y para ello hemos invitado a nuestro estimado hermano Eduardo Merlo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias. Un placer estar acá siempre, ¿no? Para Amén. la gloria de Dios. Que así sea. Eh, vamos a orar, hermano Eduardo. ¿Sí? ¿Quiere dirigirnos con nuestros televidentes? Claro que sí. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla. Queremos pedir, Señor, tu Santo Espíritu para que Él sea quien nos guíe, que nos dé sabiduría para comprender tu palabra, tus verdades, para que podamos aplicarla también en nuestras vidas cotidianas. Danos tu Santo Espíritu y conforme a tu promesa y perdona nuestros pecados. Dirígenos y acompáñanos, Señor, no solo a nosotros, sino también a todos nuestros amigos televidentes que están atentos, Señor, a este programa. En nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Quiero comenzar leyendo, hermano Eduardo, lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16, un texto muy conocido, para muchos eh, lo pueden recitar de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos que la justicia aparece de, de principio. La justicia fue lo primero que se perdió. El hombre perdió la justicia. Ahora se volvió injusto. Si nosotros vamos al relato. De la creación y la caída vamos a darnos cuenta que el hombre se despojó de la vestidura de Dios para colocarse sus propias vestiduras. Pero el énfasis principal que nos está haciendo aquí es que toda escritura es inspirada por Dios. Y también en ella podemos encontrar nuestra salvación a Cristo. Exacto. ¿Qué le parece, hermano? El título de nuestro estudio. Educación y redención y redención muy es interesante porque educación es prácticamente sinónimo de salvación de redención de rescate en ¿eh? qué sentido podemos decir a ver porque después de la caída del hombre ya el señor estableció un sistema de educación ya que en otras palabras el hombre tenía que aprender, eh, a des, comenzando desde Adán y a través de Adán a sus generaciones, ellos deberían educar a sus hijos para eh, encontrar el camino a la salvación, el camino de regreso al Edén. ¿Eh? Entonces todo lo que ellos enseñaran a sus hijos tenía que llevarles a ese camino, a regresar al Edén. ¿Qué se necesitaba para regresar al Edén? Entre, entre ellos estaba el sistema de sacrificios. Tenían que ser conscientes del pecado, de la naturaleza del pecado, y tenían que conocer el camino a la salvación, cuál eran las puertas que Dios había abierto, cuál era el medio que Dios había abierto para restaurar al hombre. ¿Ya? Este, entonces, eso era educación, era sinónimo de redención, de salvación. Por eso que es aquí hay algo interesante. Son dos palabras que prácticamente significarían lo mismo en el contexto hebreo de educación: educación y redención. Sería lo ¿verdad? mismo. Claro. Eh, queremos entonces. No era, o sea, perdón, solo acá. A, a diferencia del concepto actual que tenemos, ¿no? ¿Cómo sería el concepto La actual? Educación actual. es recibir un conocimiento, saber cosas, ¿no ve? Saber, eh, no sé, un poco de ciencia. A eso lo llamamos conocimiento redención lo separamos, que es conocer las cosas de Cristo todo. Algo religioso, ¿no? Sí, Algo lo relacionamos con espiritual, siempre manejamos así. De hecho, incluso en la malla curricular de nuestras instituciones educativas hay ciencia y una materia que se llama religión. ¿No ve? Pero en el contexto de Dios, no. En el contexto de Dios era una sola materia que debería, o sea, no, no, no digo dos... Eran, no eran dos enfoques diferentes, era un solo enfoque. La educación, la ciencia, ¿ya? El, el conocimiento, la literatura, el arte, todo debería estar envuelto con temas de salvación. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Eh? Pero ahora vamos a ver uh -huh. el tema de la imagen de Dios. Si bien es cierto, cuando Dios crea al hombre, lo uh -huh. dice que lo creó a imagen y, y semejanza. semejanza. ¿Cómo podríamos entender esto en el contexto en que estamos hablando? Claro. Este, a imagen y semejanza el hombre fue creado en todo sentido, ya desde eh, una apariencia física nosotros somos parecidos a Dios, a imagen y semejanza quiere decir que somos muy parecidos, muy similares. Mm, por eso a, aquí no cabe, no cabe eh, por ningún lado desde este con, desde este contexto de que nosotros hayamos provenido del mono porque no nos parecemos en nada. ¿ve? Entonces eh, <laughs> claro. Pero a imagen y semejanza también significa en la capacidad que el hombre tiene de inventiva, creativa. También es a imagen y semejanza es que el hombre al principio tenía la misma mente, el mismo propósito que Dios, así como, como lo son Jesús y el Dios Padre. y el Padre. ¿No Interesante aquí, las mismo. palabras que menciona, mente y propósito. Exacto, ellos tenían lo mismo. Ahora lo triste lo triste es que después del pecado, ya, claro que eh, Satanás sabía muy bien dónde en qué parte darle duro, ¿no? Aquí es donde el enemigo se preocupó bastante en en deshacer y desvirtuar la imagen de Dios más en la mente del ser humano. Si bien nosotros físicamente no somos los perfectos igual que Adán, Adán medía casi, casi cuatro metros, era rosado, perfecto, ¿no? Eh, lo que hoy diríamos un modelo de personas, de gente, ¿no? Un modelo de, 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 de físico. Pero así era, así era Adán. Nos hemos degradado, pero no tanto como se degradó la mente del ser humano en relación a Dios. La mente del ser humano de verdad se volcó contra Dios, se desvirtuó. En otras palabras, usted. Estamos entendiendo entonces que la degradación de, del ser humano, más allá de su facultad física, uh -huh. mucho más degradado y desgastado uh -huh. está la mente. La mente. Los propósitos de la mente. Esa similitud que tenía con Dios, eso sí, ¿no? Por eso dice, somos destituidos de la gloria de Dios, porque se degradó. Como Satanás. A, a ese punto. El hombre, el hombre natural, el hombre de pecado, el hombre natural, como dice Pablo que no conoce a Dios, es prácticamente, tiene la mente del enemigo. ¿Ve? Es interesante. Eso. Esa es la imagen de Dios que se degradó hasta hoy. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. ¿Ve? O sea, el Evangelio a nosotros no nos hace más bonito no nos hace más grandes, más chocos, más lindos, no. O sea, mantenemos nuestra fisonomía. Pero ¿qué es lo que Dios quiere restaurar en nosotros en realidad con el Evangelio hoy día? Es la mente. La mente esa la imagen de Dios en la mente la restauración física va a ser justo el momento de la resurrección el momento de la segunda venida va a haber esa, esa restauración física pero como esa tú dices transformación como dice eso viene más allá más adelante pero hoy la educación intenta restaurar esa no la mente del ser humano en relación a la mente de Dios para que ellos sean otra vez uno tengan el mismo propósito el mismo pensamiento no ve como Jesús tenía lo mismo muy bien Uh, ahora quiero, hermano, que abramos nuestras, nuestras Biblias en Isaías 11. Mm. Considero yo uno de mis textos favoritos porque nos está hablando acerca de, de la vara del tronco de Isaí y un vástago, dice que retoñará de sus raíces. Está hablando de Cristo. Claro. Como un, eh, como un eh, salvador, pero también como un maestro de salvación. Y quiero leer eh, hasta el versículo 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su... Cintura. vemos aquí unas palabras claves, hermano. Uh -huh. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, todo sobre Cristo. Uh -huh. Ahora, ¿cómo podemos entender en el contexto en que estamos hablando, en que en Cristo encontramos el Espíritu, el Espíritu Santo, uh -huh. con todos los atributos que menciona aquí, de qué manera Jesús viene a ser un maestro de todo esto? Claro. Eh, antes de venir acá en el camino, yo he escuchado un video, ¿ya? Yo quería ver un poquito así sobre el, el concepto que se tiene afuera eh, de sabiduría, conocimiento, inteligencia. ¿ya? Había un, uno de estos eh, filósofos, eh, casualmente era chileno, él decía, a ver, Albert Einstein era considerado como uno de las mentes más inteligentes del siglo XXI. ¿Ya? Y hablaba de la teoría de la relatividad, de la complejidad de esa teoría, cómo llegó a alcanzar, etcétera. Él hizo un descubrimiento científico, finalmente este descubrimiento lo usaron para, para, un, para un fin malo. malo. ¿no? Pero ahí finalmente él hizo alusión a Jesús y dijo: Y no podemos decir esto de Jesús, decía él, ¿no? ¿Por qué? Porque él simplemente era un hombre, un hombre simple, un hombre que, que venía de, una, de un hogar de carpinteros. Era un ser ¿no? autodidacta y, y bueno lo minimizó a tal punto, pero la Biblia ¿ya? lo describe diferente. Desde el punto de vista griego ya por eso la anterior ocasión hablamos de eso. Por eso es interesante entender. El contexto de educación hebrea, en el contexto de educación griego también. Para los griegos, para la mentalidad griega, judía de ese entonces, porque recuerden que los judíos fueron helenizados, es decir, la, la cultura, los griegos estaban más interesados en, no en eliminar la, la cultura judía, sino en helenizar la cultura judía, que significa en introducir toda la filosofía griega en la cultura griega, porque lo veían tan sofisticado, tan ordenado, tan interesante la cultura, que no querían destruirlo, sino más bien querían poner un tinte griego dentro, y lo lograron. Entonces, los judíos, entonces, claro, porque ahí introdujeron las escuelas, en las, las escolásticas, es decir, las escuelas de los, de los griegos, ¿ya? Eh, comenzaron a formar a rabinos, o sea, iban rabinos jóvenes inteligentes, se iban a formar a las universidades y después iban, volvían a las escuelas de los rabinos a formarse en teología y ahí tenían dos cosas, ¿no? Tenían un rabino con mentalidad griega aprendiendo teología judía. ¿no? Entonces ahí, 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 ahí había una, 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 una especie de ecumenismo político-cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desde la perspectiva de los griegos, Jesús era un indocto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Jesús no pisó sus universidades. Sí, Lo que pasa hoy día también. Si tú no vas a la universidad y no tienes el título, no eres licenciado, no eres en ciertas culturas, ¿no? No eres nada. A veces pasa también en la iglesia. O sea, fuiste a la Universidad de Teología, entonces no me hables de religión. Si no fuiste, eso era la cultura de los. Griegos. griegos, Jesús no pisó y por lo tanto para él, él, él ellos qué era, o sea desde la perspectiva griega hoy día se lo sigue analizando, se lo sigue estudiando a Jesús así él no, no tenía nada, pero la Biblia dice diferente sobre él es, reposará el Espíritu de Jehová y qué era el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová era, era un, un, un vasto campo de conocimientos en todas las áreas, ya. Tenía espíritu de sabiduría, sabiduría quiere decir la capacidad de utilizar los conocimientos de forma sabia, inteligente, que sea útil para la sociedad, para los demás. Eh, Jesús estaba también con el espíritu de inteligencia. Había ciencia en su mente, en la mente de Jesús, claro que sí, porque él, él también era el creador de todas las cosas. Él dominaba física, por supuesto que dominaba física. Él era el creador de todo. Él, era, es, él es el creador de la teoría de la realidad de la eternidad, que la descubrió años después un otro de acá, ¿no? El espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento, así había conocimiento, es decir, habían ciencia en la mente de Jesús, había, conocía todo, ¿no? Y de temor de Jehová. O sea, Jesús era el hombre más inteligente que ha pisado esta tierra. Estaba todo. Y casualmente este hombre al describir a Albert Einstein decía, este tenía una inteligencia eh, eh, más científica, pero lo que le faltaba a este hombre era sabiduría, Albert Einstein, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. no supo usar él finalmente. O sea, la, 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 la historia cuenta que Albert Einstein al descubrir la teoría de la relatividad dijo, bueno, llamó a Roosevelt, al presidente, presidente de los Estados Unidos, le dijo... Tengo una aquí y que puedes hacer un arma mortal para esto, pero úsalo contra los alemanes. No lo usaron contra los alemanes, lo usaron contra los japoneses. Después se rompió la cabeza, se golpeó la cabeza. Lamentó en su vida todo haber usado eso Eso se llama falta de sabiduría. Pero Jesús sí tenía, o sea, tenía la inteligencia, o sea, mucho más que Albert Einstein, pero también tenía sabiduría. Sabía utilizar su poder, su inteligencia en beneficio de los demás, y a diferencia lo de los seres humanos. Uh, y así lo Él hizo era un este. maestro. ¿Ve? O sea, Jesús era el cúmulo de todo conocimiento. uno de los que se le acercó así, pero ay, no digo que, lo, que, que haya sido igual, pero que se acercó en conocimiento y capacidades, en algún momento de su historia fue Salomón, de es que lo vamos a hablar más adelante. adelante. ¿Sí? Ya que mencionó, <coughs> hermano, acerca de la educación y esta mezcla, esta amalgamación de cultura judía, cultura griega, mm. eh, en la, en la Biblia encontramos, incluso encontramos dos cartas de Pablo dirigiéndose a uh -huh. un joven. A Timoteo. A Timoteo. Uh -huh. Y quiero leer esta, esta parte de estos versículos, eh, según de Timoteo 3, versículo 14. Está hablando a un joven, ¿eh? uh -huh. no era un, una persona adulta, era un joven. Claro. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí está el texto central de este estudio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos a un joven que ha sido instruido con la palabra. Vemos aquí, obviamente, el Antiguo Testamento. Uh -huh. Pero eh, nos dice que él había sido instruido para la salvación. Así es. Esto me da a entender que si nosotros comparamos las escuelas eh, o, re, o las escuelas que mencionó, uh -huh. eh, que no eran para salvación. Entonces, este, este individuo no estaba dentro de... ¿Dónde estaba? No estaba en la línea. ¿Cómo es que estaba <laughs> educado de esta manera sin haber... Estado en esas escuelas. No estaba alineado, ¿no? se diría actualmente así. Eh, hay que recordar que Timoteo venía de, tenía raíces griegas también. Su papá era griego, pero era un griego convertido. De alguna forma, un griego convertido siempre traía algo de griego. Algo, sí. Y la mamá era judía, y Pablo hace alusión a la abuelita que, que se empeñó bastante en la educación de Timoteo. Y Pablo le dice, y le hace, le, le, o sea, Pablo le, le hace un énfasis interesante a Timoteo porque Timoteo vivía en un contexto griego. ¿ya? Y ahí le dice: Timoteo, tú eres misionero, vas a trabajar de instructor, de juez, iba, iba a cumplir varios roles dentro de la administración de la iglesia. Pero le dice ahí: este, Tú no necesitas otro texto porque en ese entonces estaba de moda, como hoy día también está de moda. ¿no, utilizar tantos libros y al final hablamos mucha cosa y predicamos poco de Cristo. Uh -huh. Y eso le dijo, este Pablo le dijo así, no, ¿ya? ¿Quieres aprender a ser un buen juez, un buen instructor? ¿Quieres ser un buen maestro? ¿Quieres saber reprender correctamente? Aquí está, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Ese es el libro suficiente, ese es el libro base, le dijo. No le estaba cerrando, por supuesto, porque él no... No pueda hacer eh, estudio de otras ciencias claro. también, pero le estaba diciendo que tu libro base, tu libro guía, tiene que ser la Biblia. Toda escritura es inspirada para eso. Ahora hay algo interesante aquí, eh, hermano. Eh, nosotros eh, muchas veces eh, tomamos en cuenta que la educación, la educación cristiana, ya la educación que redime, es solamente cuando son chiquititos y los fines de semana. O sea, los fines de semana me refiero el sábado, cuando vamos a la iglesia, ahí aprendemos el mensaje de la salud. No, la educación es permanente, 24/7 y durante toda la vida. La educación para redimir, para salvar. ¿ya? Ahora la, pre la pregunta es, pero ¿en qué momento nosotros hemos dejado de educarnos? ¿ya? Yo creo que eh, los jesuitas entienden mucho más que nosotros los adventistas ese aspecto. ¿Sabe por qué? por qué? Porque nosotros ya enseñamos a los niñitos y a los niñitos sí, les damos escuela. Algunos hacen un esfuerzo de llevar a una escuelita cristiana. ¿No uh -huh. Si no hay adventista, por lo menos una cristiana. Pero de ahí en adelante no nos esforzamos más porque hay un texto que dice, instruye al niño en su camino, después no se va a apartar y pensamos que ya cuando lo educamos nos, en... nos limitamos a cierta edad. Ajá, a cierta edad. Y después es solo los fines de semana. Y entre semana nos dejamos garrotar con la educación jesuita. ¿Eh? Y ellos saben. Y ellos hacen al el revés. Nosotros los fines de semana intentamos remediar, intentamos reparar ese daño que se hace en los niños, en los jóvenes, ya durante el culto del sábado. Pero los jesuitas ¿qué hacen? Al revés. Ellos entre semana se encargan de adoctrinarlos. Y en fin de semana ellos descansan, porque en la misa no hay clase de niños para ellos. Ellos no tienen. ¿Por qué? Porque ellos se ocupan de educar a los niños en las escuelas. Como los griegos. Como los griegos. ¿Entienden? Pero el pueblo de Dios antes era diferente. Antes el pueblo de Dios trabajaba así. Los pioneros en la Edad Media, por ejemplo, cuando Martín Lutero y los otros reformadores comenzaron a trabajar en contra del sistema católico apostólico romano en esa época y sus doctrinas ellos no empezaron así solos y se arrojaron al éxito ellos trabajaron comenzaron a trabajar en la educación de niños desde muy chiquitos ya crearon muchas escuelas y a esos niñitos les educaron con la verdadera doctrina desde chiquititos hasta que eran jóvenes cuando vieron que había un ejército de niños y jóvenes educados con la mentalidad correcta entonces dieron el golpe final. Ahí es cuando la 95 tesis hizo temblar a Roma. Pero no era él solo. Eran muchos jóvenes que ya estaban preparados. En 1844, el contexto de 1844 y las predicaciones y el éxito de Miller fue las escuelas de Oberlin. Las escuelas de Oberlin eran igual, eran escuelas, ¿ya? Donde se educaba, se daba una educación puramente bíblica. No estoy diciendo que allá no estudiaban matemáticas nada. No, escuchen el, el, el concepto que la hermana White después agarró de eso y lo replicó y quiso replicar siempre en la educación del pueblo adventista. Él decía: los hijos de Dios tienen que alcanzar sabiduría al máximo nivel, ya. Pero en toda en toda materia, en cualquiera sea la materia, tiene que estar Cristo. Ya se puede hablar de Jesús, se puede exaltar a Jesús. En la matemática, en la biología, ¿ve? en las artes, en la literatura, en la historia, tenía que estar Jesús. Ese era el ideal, pero nosotros hemos abandonado eso. ¿ve? Nuestros hijos van a la universidad, van a los colegios, ya en un sistema griego, separado. Materias, ciencia, artes, matemáticas, etcétera, separado. Cero religión. Y a este lado viene una materia de religión. Evangélica, católica o adventista, pero separadito. ¿no Cuando el, el plan original de Dios era diferente. En todas las materias debería. Todas las materias deberían girar en torno a Dios, al amor de Dios. Ese es el verdadero sistema de educación que, que estaba a la altura de restaurar al hombre ¿no a imagen de Dios. Y hoy día, ¿qué hace al revés? Nuestra educación secular nos separa de Dios nos enajena con Dios. Por eso, por eso volvemos a Timoteo y finalmente y concluimos con esto. Le dijo: desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Esta te puede hacer sabio para la salvación. Esta te puede restaurar. El conocimiento de las escrituras te puede restaurar. No solo a ti, sino también a tus amigos que vas a enseñar y redimir y redimir. Amén. ¿Sí? Muy bien, hermano Eduardo. Eh, ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Finalmente, eh, con este estudio en relación con la educación y la salvación. Bueno, hay que redoblar esfuerzos. Yo creo que las casas de nuestros hermanos, si, hoy, hoy día es un poco complicado tener una, una educación así, a no ser que podamos hacer esfuerzos grandes de tener a nuestros hijos, por lo menos en niños, y criarlos en casa y darles una educación, pero una educación, existen ahora programas educativos que están bien diseñados, pero que todo gira en torno a la Biblia, no solamente adventistas, sino también a los bautistas tienen un sistema de educación de homeschooling y todo. Si no se da esas posibilidades, los papás tienen que orar diez veces más ¿no? y hacer cultos en la mañana, cultos en la noche, oración al mediodía y a cada rato, como dice la Biblia, al despertarte, al levantarte, al acostarte, cuando camines, cuando entres, cuando salgas de la casa. ¿no ve? Hay que recordarles los principios de Dios, porque ellos están siendo bombardeados con, con una educación que no salva, sino al contrario, que los separa de Dios. Y la educación debería ser al contrario. Tenía que unir al hombre con Dios y restaurar la mente de Dios con la mente del ser humano. ¿no ve? Por eso nuestros jóvenes hoy día son escépticos, por eso hoy día cuestionan más, ¿no ve? porque el escepticismo es, es, es el día a día. O sea, los, eh, los maestros de hoy día se, se, se empeñan en generar duda respecto a la naturaleza de Dios. Muy bien. ¿Eh? Entonces estamos viviendo en épocas muy difíciles y si nosotros queremos salvar a nuestros hijos, es, hay que pensarlo y hay que orar bastante. Muy bien. Y leer mucho la Biblia, ¿no? Que así sea. Muchas gracias, hermano Eduardo, por compartir esta, este, este estudio. Y esta enseñanza que necesitamos, no solamente los jóvenes, sino todos. Uh -huh. Necesitamos ser educados para, para, la, para ser redimidos. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Uh -huh. Nos vemos la siguiente. A ti, amigo querido. Eh, quiero leer, para terminar, este texto que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que así sea, que esa imagen de Dios sea eh, impresa en nosotros, en nuestra mente, teniendo, la me teniendo a Cristo en nosotros y teniendo la mente de Él. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.